ya estamos listos para llevarles la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional, pero antes los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del lunes 26 de agosto del 2019. Evaluaciones realizadas en octubre y noviembre del 2018 muestran desempeños diferenciados y retrocesos en matemática, informó el Ministerio de Educación. Es necesario generar una cultura de donación de órganos en el país. Así lo expresó el presidente Vizcarra durante el 50º aniversario del primer trasplante en el Perú. Docentes de la USIL fueron reconocidos por su excelencia pedagógica en una ceremonia realizada en el Coliseo. La obra de teatro La Travesía es analizada por el profesor Enrique Espinosa en su espacio Entre Libros y Tablas. Diferentes personajes de una misma familia con diversos problemas dan vida a Píxeles de Familia, nueva película peruana que se estrena en octubre. Ejemplo de inclusión. Las 2.000 medallas que serán entregadas en los Parapanamericanos Lima 2019 cuentan con inscripciones en braille. En USIL Emprendedor presentamos a Diego Gibaja, egresado de la carrera de Administración y cofundador de Trena, una comunidad que promueve el deporte a través del arte y la cultura. Y finalizamos con el resumen de la fecha 4 del torneo clausura Liga 1 Movistar. Muy bien, estamos listos para iniciar la presente edición de USIL Noticias, Magda, con la noticia pues que ha mantenido en expectativa a la ciudadanía este fin de semana, la captura de Walter Aduvire, quien estuvo más de 2 semanas prófugo por el caso del aymarazo, Magda. Exactamente, y también en las portadas vamos a ver que continúa saliendo más información acerca de los pagos ilícitos que vendría a reconocer o que vendría a estar reconociendo la empresa de Odebrecht. Pero para esto vamos a de inmediato pasar a revisar las portadas de los principales diarios nacionales. Vamos a revisar las portadas de los principales diarios de nuestra capital y arrancamos con la portada de diario El Comercio. El Comercio en su portada hace mención pues al rendimiento de escolares de segundo grado en matemáticas. Hay un problema porque solo el 14,6% de estudiantes de colegios públicos tuvo aprendizaje satisfactorio en esta materia en el 2018. Alarmante porcentaje, ¿no? En prueba del 2016 la cifra llegó a 37,4%. Asimismo existen diferencias pues apenas el 33,1% en los planteles estatales comprende lo que lee frente al 49,6% en centros privados. Una gran diferencia entre la educación pública y privada según pruebas del sector de educación. Alarmantes cifras pues que hacen una reflexión sobre la problemática educativa que afronta nuestro país. Es lo que destaca diario El Comercio en su portada. Vamos con La República, precisamente sobre la captura de Walter Aduvire en Lima, ¿no? Hernando y José Graña implican a expresidentes y exministros. Finalmente se acogen a colaboración eficaz en caso Lava Jato. Empresarios darán información sobre adjudicaciones direccionadas a favor del Club de la Construcción y aportarán a investigación de las carreteras Irsa Norte e Irsa Sur, el gasoducto del sur y el metro de Lima, es lo que informa La República en la portada de hoy, lunes 26 de agosto de 2019. Y finalmente, el Bocón, fieras en acción con 6 jugadores del medio local, entre ellos Kevin Quevedo, que dicho sea de paso tuvo una gran actuación este fin de semana ante Cantolao y que por supuesto comentaremos en el bloque de deportes. Arrancan las prácticas de la selección peruana con miras a los amistosos ante Ecuador y Brasil en el mes de septiembre. Recordemos también que Paolo Guerrero finalmente no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca, aduciendo problemas personales, pero sobre todo disputar los partidos del Inter de Porto Alegre en las semifinales y eventual final de la Copa Brasil, es lo que informa El Bocón en la portada de hoy, lunes 26 de agosto de 2019. Entonces ahora veamos la primera plana del siguiente diario, el diario Correo.
Lo que nos informa el diario Correo es capturado, lo veníamos mencionando hace un momento, el prófugo gobernador de Puno, Walter Anduviri, sobre quien pesa una condena de 6 años de prisión efectiva, fue arrestado finalmente en Lima en un hotel de La Victoria. Habría sido intervenido alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer y tras su detención, los agentes policiales lo han trasladado a la Dirincri para ver las diligencias respectivas que respecta al aymarazo, donde habría sido condenado coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, es lo que nos informa el diario Correo. Pasamos entonces con el diario Perú 21, donde continuamos leyendo más coimas. Odebrecht reconocerá pagos ilícitos en otros 4 proyectos. Ex dirigentes del grupo Graña y Montero se cogen a la colaboración eficaz y entregarán información sobre 6 investigaciones finales. Ya no serían solo 6 proyectos en los que la constructora Odebrecht admite haber entregado coimas, ya que esta semana el Ministerio Público prepara nuevos reconocimientos de culpabilidad de parte de la compañía. Entonces, esto es lo que nos informa el diario Perú 21. Y finalmente pasaríamos al diario De Por Dónde. Arranque goleador, Quevedo, motivadísimo por el hat-trick que hizo con Alianza Lima, buscará impresionar entonces a Gareca desde hoy cuando entrene por primera vez con la bicolor. Ya sueña con el partido amistoso que sería ante Ecuador y Brasil. Vamos a ver cómo le va y vamos a seguir analizando esas noticias deportivas más adelante. Continuamos con el desarrollo de la información porque hace 50 años médicos del Hospital Naval realizaron el primer trasplante de órganos en el Perú. En este aniversario el presidente Martín Vizcarra destacó la importancia de generar una cultura de donación de órganos en el país. Hace 50 años la medicina del Perú hizo noticia a nivel mundial. Y el reto ahora es mantener esa vanguardia que demostramos hace 50 años. He recorrido diversas instalaciones de esta importante infraestructura, viendo su equipamiento y comprobando que a pesar de las varias décadas que tiene en servicio, se mantiene en constante renovación, con inversiones en equipamiento de última generación, en capacitación de su personal, en una actualización de toda su infraestructura para mantener el prestigio que siempre ha tenido. Si hace 50 años se empezó con este gran esfuerzo y llegamos a ver las estadísticas que en 50 años se han hecho alrededor de 8.000 trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país, vemos que la capacidad y la necesidad es mucho mayor. Entonces, tenemos que prepararnos, en primer lugar, para mantener la capacidad para seguir realizando este tipo de intervenciones médicas tan necesarias, pero lo vamos a lograr si articulamos los dos conceptos, estar preparados científica y técnicamente para hacerlo, pero si hay la disponibilidad de órganos, porque por más preparación que tengamos, si no tenemos la disponibilidad de órganos, si no tenemos la disponibilidad de donantes, entonces el trabajo será incompleto. Que nos quede como una reflexión para generar una conciencia ciudadana y que todos hagamos el esfuerzo de primero en uno mismo, en nuestra familia y en la colectividad, generar una cultura de donación de órganos. Y la ministra de Transportes, María Jara, resaltó el compromiso del gobierno para promover medios de transporte amigables con el medio ambiente. Estamos totalmente comprometidos con promover sistemas de transporte y desplazamientos que sean amigables con el sistema. No solamente se trata del ingreso de vehículos, tenemos que coordinar con el Ministerio de Energía y Minas porque es necesario desarrollar toda esta infraestructura y todo este marco regulatorio que permita que los vehículos puedan cargar energía y que lo hagan con seguridad.
de ser posible, con el Ministerio de la Producción para generar esta reconversión o tomar decisiones que sean, digamos, las más viables. Si hablamos del sistema integrado de transporte que va a trabajar, que está trabajando ya la Autoridad de Transporte Urbano, nos gustaría muchísimo que las concesiones que se van a promover a partir del próximo año incorporen que una buena parte de la flota esté vinculada a vehículos de transporte movidos por energía eléctrica. Pero esos son proyectos que están por concretarse y que estamos trabajando en eso. No es tan fácil, tenemos que hacerlo de manera seria porque no podemos darnos el lujo de que haya un accidente o que haya algo no previsto. La UCIL reconoció a los docentes más destacados del 2018 en una emotiva ceremonia que contó con la asistencia de sus familiares. En la carrera de comunicaciones se distinguió a la profesora Ana Caridad Sánchez. Como cada año, nuestra Casa de Estudios celebró la Semana del Docente UCIL, cuyo evento central fue la ceremonia de reconocimiento a la destacada labor que realizan sus profesores en favor de los alumnos. La implementación de nuevas metodologías, la incorporación de herramientas digitales, el cumplimiento de cara al área administrativa, entrega de notas puntuales, todo el servicio de cara a la propia universidad. Entonces, son una serie de factores que se ponderan para decir, ese es un profesor absolutamente comprometido con la UCIL, ¿no? Ciclo a ciclo, los maestros son evaluados bajo diversos criterios establecidos por la UCIL. En la carrera de comunicaciones, Ana Caridad Sánchez fue la profesora que obtuvo mayor puntaje, motivo por el cual recibió un premio por su dedicación y gran desempeño profesional. La máxima distinción, denominada el mejor docente del año, fue otorgada al doctor Román Marquina Luján, docente de Estudios Generales, quien además obtuvo una beca completa otorgada por la UCIL para el programa de doctorado en educación. En realidad muy contento, la verdad fue una sorpresa. Muy contento y orgulloso de pertenecer a esta gran casa de estudios como es la Corporación San Ignacio Loyola. Y la filosofía Modo UCIL apuesta por un equilibrio saludable entre mente y cuerpo. Por ello, organiza diversas actividades como las Olimpiadas, que representan un espacio de integración y esparcimiento para sus colaboradores. Por cuarto año consecutivo y con un gran entusiasmo, se llevaron a cabo las Olimpiadas Saludables en el campus Pachacamac, cuya finalidad es promover la actividad física como estilo de vida saludable y la confraternidad entre todos los miembros de la organización San Ignacio de Loyola. Darle la más cordial bienvenida. Como saben, esta actividad, más que todo, más que competir, se trata de integrarnos, de conocernos más, de pasar un día muy agradable. Como cada año, los colaboradores disfrutan de este día de recreación e integración que promueve nuestra Casa de Estudios a través del Modo UCIL, creando conciencia también sobre el cuidado de nuestra salud y la importancia de una alimentación saludable. Que no solamente ese es un tema de recreación, que es muy importante para una corporación, poder crear un espacio de recreación para sus colaboradores, sino que realmente tenga un fin. Y el fin es poder crear conciencia que a través del deporte y de una vida sana, que pueda ser manejada o acompañar a los colaboradores a través de un programa como el Modo UCIL, se puedan tener resultados impresionantes en lo que es el tema de salud. Y aprender a ser conscientes también en cómo uno tiene que tomar, digamos, conciencia de su propia vida, conocerse cómo está, para ver qué herramientas puede utilizar para mejorar su vida y por lo tanto su salud. Yo creo que cada año nos motivamos más a participar en esta linda actividad que permite que estemos todos un día entero fuera del ambiente de la oficina y poder justamente estar en equipo, poder pasar en otro momento que es distinto al día a día que pasamos de estrés en realidad y de trabajo. En este evento anual, los colaboradores agrupados en coloridos equipos pusieron a prueba su destreza física y mental, participando en competencias como fútbol 7, tenis de mesa, vóley y diversos juegos donde predomina el trabajo en equipo. Estamos viniendo con las ganas de ganar, ¿no? En la vida de perder. Estamos entrando al toro salvaje, a la oruga, vóley, bueno, todos los deportes que se presenten. Una vez al año que hagan este, motivante porque nos ayuda a hacer volver de nuevo a lo nuestro, a los juegos que hay, a divertirnos, a soltarnos. Un día fuera de estrés, fuera de trabajo.
Este solo es una previa de lo que serán las Olimpiadas Saludables de USIL 2019, en donde participan los trabajadores de nuestra casa de estudios. Con cámara de Alejandro Gutiérrez, informó para ustedes Luis Medina. Y el bailetón, que puso a bailar a todo el mundo, fue el fin de fiesta de estas Olimpiadas Saludables. Muy bien, y es momento de ver lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales. Arrancamos con la portada de ABC de España, que hace referencia pues a las acciones que ha implementado el G7. Recordemos este grupo de países con poder político y económico de gran escala a nivel mundial. El G7 movilizará 20 millones de dólares para combatir el fuego en el Amazonas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que el G7 ha conseguido movilizar una ayuda inmediata de 20 millones de dólares, ¿no? Se trata de una primera etapa en el plan de colaboración con los países afectados para esa región y que disponga de los medios necesarios ahora que más se necesita, es lo que ha dicho el presidente francés en una rueda de prensa con su homólogo chileno Sebastián Piñera, es lo que informa ABC Internacional respecto al G7. Y continuamos con RT y este grupo de países fuertes a nivel mundial respecto a la crisis que sucede en el Amazonas. Bolsonaro sobre Macron: no podemos aceptar que lance ataques inoportunos y gratuitos a la Amazonía, ¿no? El presidente francés anunció este lunes que el G7 movilizará una ayuda inmediata, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, Bolsonaro afirmó que su país no puede aceptar que su homólogo francés lance ataques inoportunos y gratuitos contra la Amazonía. El mandatario brasileño escribió un tuit que su par francés disfraza sus verdaderas intenciones detrás de la idea de una alianza de los países del G7 para salvar la Amazonía, como si fuéramos una colonia o una tierra de nadie. Son palabras escritas en el tuit del presidente brasileño respecto al conflicto y a los sucesos ocurridos en la Amazonía. Continuamos entonces con la actualidad internacional, revisando ahora el portal de BBC Mundo Inglaterra, el cual nos dice, y continuamos con esta alarmante noticia: incendios en el Amazonas, la alerta de los científicos de que gran parte de la Amazonía puede ahora transformarse en sabana. La actual extensión de incendios en la Amazonía se suma a un incremento marcado en la deforestación, lo que nos informa un experto brasilero llamado Carlos Nobre, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, en una publicación que habría hecho en la revista Science Advances. Dice: nuestros cálculos muestran que si desaparece entre un 20 y 25% del bosque amazónico, aumentará la duración de la estación seca y la temperatura. Eso puede llevar a que el bosque tropical dé lugar a una vegetación diferente de sabana. Estaríamos perdiendo gran parte de lo que vendría a ser el pulmón del planeta y se estaría convirtiendo en un desierto. Es lo que nos informa el portal BBC Mundo, que nos debe llamar la atención. Ahora vamos a pasar con el portal de CNN en español de Estados Unidos. Nos dice, y veníamos comentándolo noticias antes, Trump dice que Estados Unidos podría organizar el próximo G7 en el Trump National Doral Golf Resort, que vendría a ser uno de los hoteles del mandatario. Ahora, de la empresa del mandatario. Ahora, lo que se había confirmado es que para el 2020 sí o sí Estados Unidos va a ser el anfitrión de la reunión que se va a dar entre estos 7 países de poder político a nivel internacional, pero lo que se está por confirmar es si se va a dar en la en el lugar de Trump National Doral Golf Resort. Los funcionarios habrían dicho que no han encontrado nada que esté cerca de competir con esta ubicación, pero son confirmaciones que se va a dar más adelante, pero ya nos están dando unos buenos indicios de las disponibilidad del mandatario estadounidense Donald Trump de poder continuar negociando y ser líder en este tipo de reuniones importantes políticas. Muy bien, momento de separarnos por unos instantes, pero regresamos con USIL Noticias luego de esta pausa. Exactamente. No se mueva de USIL Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Iniciamos el bloque de cultura y espectáculos con Entre Libros y Tablas, un espacio a cargo del profesor Enrique Espinosa. Él comparte su experiencia sobre La Travesía, obra de teatro sobre una monja y el conflicto interno que experimenta tras enfrentarse a un crimen. La Travesía es una obra de teatro que la pueden ustedes ver en el Teatro de Lucía. ¿De qué trata? Es la historia de una monja que conoce un secreto. Y ese secreto significa que trae abajo muchas de sus creencias. La moral, la situación, sus superiores, sus amigos. Es desarrollada en un país ficticio, en un país del tercer mundo, con guerras, con muertos, ¿no? Su autor, José María Miró, es experto en crear situaciones de tensión. Toda la obra está llena de tensión. Es muy interesante, no voy a contar el final, solamente que los invito a que la vean con estupendos actores nacionales y también con un determinado mensaje. La única apostilla que yo le pondría sería que el autor no conoce mucho el mundo de las religiosas. Como yo he trabajado en zonas iguales, de frontera, con estas misioneras, puedo decir que son más bien que creen hasta el final, que se dan por entero, que se la juegan todos los días. Como verán, pero ustedes si van a verla, está en Miraflores, en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes, a las 8 de la noche en los días particulares y los días domingos a las 7 de la noche. Merece verse, es un temazo y yo se las recomiendo vivamente. Un
una pareja y su pequeña hija, un adolescente que oculta un secreto y una bailarina que se siente rechazada. Estos son algunos de los personajes de Píxeles de Familia, la nueva película peruana que se estrena el próximo 10 de octubre. Le cuesta integrarse a los demás niños. Ella no está muy acostumbrada a estar con otros niños. Es hija única. Hay niños que también son hijos únicos y no tienen los problemas que tiene ella. Siempre he hecho más o menos lo que se debe hacer. Lo normal. Todo debería estar bien. No fuiste mi primera opción. No me gustan las cosas que he escuchado de ti. Que faltas a los ensayos, que nadie te puede ubicar. Ya no. ¿Así que no lo sabe nadie más? ¿Ni tu flaca? Solo Milo y tú. ¿Qué haces, hija? Me está empezando a desesperar estar así. Primero sería bueno saber por qué te estás sintiendo así. No me gusta lo que estoy sintiendo y no sé qué hacer. ¿Te hubieras casado igual si no salía embarazada de Macarena? La cantante estadounidense Norah Jones estará en el Perú el próximo 4 de diciembre para compartir sus nuevos temas del álbum Begin Again. Como antesala a esta gira, ella compartirá escenario con Katy Perry en Washington. La aclamada cantante Norah Jones participará junto a Katy Perry y Mavis Staples en el concierto a beneficio Silence the Violence, organizado por la Fundación del Cineasta David Lynch, que tendrá lugar el 11 de octubre en el Anthony Arena en Washington y ayudará a llevar meditación trascendental a más de 10.000 personas. De esta manera, el evento busca beneficiar al Centro de Meditación y al Theart, centro humanitario que proporciona acceso a programas educativos, de salud, culturales, recreativos y de servicios sociales de alta calidad en el área del DC. Esta presentación de Norah Jones en Silence the Violence será la antesala a la gira de promoción de su nuevo álbum, Begin Again, que la traerá a nuestro país en un único concierto a realizarse este 4 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Hasta aquí nuestro bloque de cultura y espectáculos. Magda, momento de hacer una pausa comercial. Así es, Julio. Volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigan en sintonía de Usil Noticias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de Usil Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo no es mi cuadra.
Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Comenzamos nuestra sección de deportes aquí en USIL Noticias con el resumen de la cuarta fecha del torneo clausura. En esta nueva fecha, el torneo clausura, Alianza Lima y la Binacional, el actual campeón de la apertura, ganaron, mientras que Universitario y Sporting Cristal cayeron de visita. Vamos a repasar entonces en imágenes lo que fue esta jornada donde arrancó el partido con Melgar y Real Garcilaso. 2-1, el encuentro suscitado en el Estadio Virgen de Chapi de Arequipa. Se ponía en ventaja a Melgar con un gol de Bernardo Cuesta. Lo empataría Real Garcilaso, perdón, y Melgar descontaría al final del encuentro, llevándose los 3 puntos y quedándose con la victoria. Resumen de la fecha 4 del torneo clausura, Unión Comercio. Y la sorpresa, porque le ganó 2-1 a Sporting Cristal, que venía bien. Sin embargo, el cuadro de Unión Comercio logró remontar el marcador y ponerse con la victoria de 2-1. Binacional con Ayacucho, Magda. Así es, bueno, mencionando anteriormente en el partido del Real Garcilaso, de hecho ellos vienen ya sin un entrenador, ya por lo que se había movido Juan Reynoso, exactamente. Entonces, bueno, podemos ver que ya efectivamente le está afectando en los resultados. Efectivamente, está sin entrenador por la salida efectivamente de Juan Reynoso al Puebla de México, así que inmediatamente tendrán que buscar un nuevo DT para contrarrestar los malos resultados. Alianza Lima, que se jugó un partidazo. Kevin Quevedo ganó 3-2 a Cantolao. El pequeño Kevin Quevedo, que hoy está en renovaciones ya con la directiva de Alianza Lima, anotó pues un hat-trick y se llevó el balón, además de ser el mejor jugador de la fecha, ¿no? Este rendimiento le viene muy bien a Quevedo, pues ha sido llamado a la selección peruana y esperemos que en los próximos amistosos pueda tener algunos minutos para demostrar por qué ha sido convocado. Ahí vemos el tercero de Kevin Quevedo y descontaría Cantolao a través de un penal que ejecutaría y convertiría. No pudo atajarlo Galese, pero ello no significaría que Cantolao remontaría el marcador. La sorpresa de la fecha, Manucci le ganó a Universitario por 1-0. Exactamente. Bueno, el equipo de Universitario habría estado perdiendo y continúa siendo así. Mira, el partido se jugó duro en todos los 90 minutos y la sorpresa fue en el último minuto con el gol de Manucci, que se lleva los 3 puntos y se queda en Trujillo con la victoria. Error de Penny aquí en el partido de San Martín contra Pirata San Martín, que dejó de aprovechar la oportunidad para ser el líder único del torneo clausura. No supo aprovechar que se enfrentaba contra Pirata y pues terminó empatando 2-2. Y en Huancayo, Sport Huancayo ganó de local 4-2 ante Deportivo Municipal. Aquí vemos las imágenes de los goles del delantero Carlos Neumann, el paraguas, que está también como uno de los goleadores del torneo descentralizado. Descontaría Municipal, pero no le alcanzaría para igualar la diferencia. Alianza Universidad, por su parte, le ganó 2-1 a UTC de Cajamarca. Aquí vemos los goles en acción tras centro de Neca Vilches. Se produciría la anotación de Leonard Pajoy, ¿no? Descontaría UTC, pero tampoco le alcanzaría para remontar el marcador. Bueno, ¿qué te parece la fecha, Magda? Interesantísimo, ¿no? Como tú mencionabas, Universitario cayó de sorpresa en Trujillo y Alianza se logró recuperar. Exactamente, Alianza se estaría recuperando y vemos que Kevin Quevedo ha tenido una presentación muy buena que esperemos que se continúe dando para los
Así es. Bueno, como tú dices, ¿no? Kevin Quevedo ha tenido una gran actuación y eso le ha valido ser convocado a la selección peruana, que recordemos va a tener partidos amistosos contra Ecuador y la revancha con Brasil de la final de la Copa América. Obviamente en un amistoso, ¿no? Estamos pero revancha esperando final. Con muchas ansias realmente, es, porque la clave es la perseverancia, entonces que continúe con ese mismo desenvolvimiento que hemos visto. Y no solamente Kevin Quevedo, sino bueno, los convocados que están ahora para este proceso, mini proceso de amistosos. Recordemos finalmente que la última jornada de esta fecha 4 del descentralizado Magda se va a jugar el día de hoy a las 7:45 en el Callao. Va a jugar Sport Boys, que busca también una victoria para salir del descenso contra César Vallejo, que vino de la fecha pasada de ganarle a Alianza Lima. Veremos qué pasa. Partido interesantísimo hoy a las 7:45 en el Estadio del Callao. Muy bien. Vamos a pasar a otras noticias porque A1 Premium fue la empresa encargada de fabricar las 2.000 medallas que serán entregadas en los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Elaboradas en oro, plata y bronce, las medallas se caracterizan por ser inclusivas gracias a sus inscripciones en braille. 300 gramos de cobre bañado con oro de 24 quilates, la plata más pura y el cobre macizo, diseños peruanos en 2 y 3D que reflejan nuestra cultura y nos llenan de orgullo. A1 Premium fue la empresa encargada para hacer las 3.000 medallas para los Panamericanos y las 2.000 para los Parapanamericanos Lima 2019. Estas últimas inclusivas, con parte de ellas en braille. Con el modelo aceptado, el proceso de elaboración inició en abril. 40 personas, en las que incluso participó un escultor de Bellas Artes, trabajaron en intensas jornadas para dejar al país en alto. Para Luis Enrique Lastarria, gerente general de A1 Premium, estas son las medallas más importantes que ha hecho en sus 33 años de empresa. Las medallas también tienen que ser un legado para que cada deportista que reciba las medallas sienta en su pecho que la medalla es digna del esfuerzo que hicieron por coronar ese puesto que obtuvieron. Y que se llevan en cada medalla también nuestro corazón, nuestra tradición, nuestra cultura. Con estas medallas, cada paradeportista se llevará a nuestro país en el pecho. En el segmento Detrás de la Medalla presentamos una entrevista al esgrimista Eduardo García Biel, campeón mundial juvenil el año 2016 y que nos representó en los recientes Juegos Panamericanos. Yo vengo practicando esgrima desde los 7 años y bueno, ya son casi 14 años y no me ha dejado de gustar hasta ahora. El deporte de alta competencia es como un trabajo, en verdad. Llegas a acostumbrarte a los sentimientos de la competencia. Es muy duro entrenar 2 veces al día, 3 meses seguidos, no ver a tu familia, tus amigos y todo, para llegar a una competencia y tener que hacer un resultado, ¿no? Hay mucha presión. Pero me encanta, o sea, me siento como en casa cuando compito, no importa en qué país esté. Absolutamente todo lo que tengo en la pista y sea lo que sea, bueno, voy a estar orgulloso de poder formar parte del equipo de Perú y sacar una medalla, ¿no? Bueno, y antes de cerrar con nuestro bloque de deporte, Julio, tenemos que recordarles a todos la hinchada peruana que ya se avecinan los partidos amistosos el 5 de septiembre contra Ecuador y el 10 de septiembre contra Brasil. Así es, Magda. Precisamente Ricardo Gareca ya lanzó la lista de convocados y los voy a leer para que la audiencia lo tenga en cuenta. En el arco están Galese, Álvarez y Cáceres. Se mantienen Luis Advíncula, Zambrano, Callens y Santa María, además de Abraham y Marcos López, Miguel Trauco y Pedro Aquino en la defensa. Carlos Sasco, esa es la novedad, ¿no? En esta nueva lista de Ricardo Gareca, junto a Christopher Canchita González, Renato Tapia, Yotún Flores, Bayón
Cueva y Costa, el uruguayo nacionalizado peruano que milita en Colo-Colo, también es la novedad para la lista de Ricardo Gareca. Perdón. Finalmente, Carrillo, Kevin Quevedo, la novedad también, Jordi Reina y Raúl Ruiz Díaz Micitich son la lista de 24 convocados. Así que esperemos que podamos hacer buenos partidos ante nuestros similares de Ecuador y Brasil. Exactamente. Muy bien, hasta aquí nuestro bloque de deportes. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, Julio. Volvemos en unos instantes con el último bloque del programa. Sigan en sintonía de USIL Noticias. A través de USIL Noticias. Bueno, Frecuencia USIL fue un proyecto universitario, creado hace 20 años por la universidad, que recién, dicho sea de paso, abría sus puertas también para la facultad. Era un proyecto nuevo, era un proyecto ambicioso, pero que todo el mundo no sabía más o menos cómo iba a funcionar, era casi un experimento. Nosotros, alumnos recién llegados, fue un proyecto lindo, dejando ser gente nueva, aprender muchísimo y estar en esta locura que era la transmisión en vivo, ¿no? Que nadie había experimentado eso. Hubo una convocatoria, si no me equivoco, hubo una convocatoria para, dijeron algunos rasgos, ¿no? Gente pilas, gente que quería hacer radio. Yo estaba súper animada junto con un proyecto nuevo también para la universidad, que finalmente nadie sabía nada, o sea, como que no me iba a intimidar mucho el asunto. Entonces fui, busqué información, básicamente, y desde ese día me quedé. Bueno, un hecho muy relevante que recuerdo siempre es el atentado de las Torres Gemelas. No había muchos medios de internet, pero tratamos de conseguir toda la información necesaria para salir en vivo, buscar especialistas, buscar por qué había sido este atentado, capaz si habían algunos peruanos entre los muertos, llamadas telefónicas, capaz con gente que vivía cerca de allá. Todo transmitido en vivo, fue un momento muy emocionante y también de nervios porque era una de las primeras cosas que transmitíamos en vivo, una cosa muy seria que estábamos prácticamente no empapados del tema, éramos chicos de 19, 20 años que ante una información tan grande estábamos también asustados, las clases se suspendieron, había mucha expectativa de lo que había pasado en el mundo, entonces la radio creo que en ese momento fue una fuente de información muy, muy, muy importante. Para los alumnos que estaban acá. Bueno, la radio prácticamente a mí me abre las puertas a nivel profesional, ¿no? Porque yo empiezo con la radio, empiezo en Frecuencia USIL y empiezo gateando como los otros chicos que pasaron por ahí y aprendiendo todos los días cosas nuevas, el sentido de la responsabilidad a full, porque todos los días eran temas nuevos, nosotros mismos teníamos que buscar a nuestros invitados, teníamos que llamarlos, además la vergüenza de llamar y que capaz nos choteen por ser alumnos, o capaz decir que nos digan que sí, después no vienen y sacar un programa al aire de una hora. Entonces teníamos que tener los recursos para salir airosos en un programa en vivo cuando capaz el entrevistado o capaz era un entrevistado un poco serio, un poco parco, teníamos que poner el ambiente al asunto para que la gente no se aburra. Estar preparados para la inmediatez de lo que significa salir en vivo, ¿no? Eso me sirvió muchísimo profesionalmente a tener las herramientas básicas para que ante alguna información importante, relevante o algún suceso que pase de manera inusitadamente, pues tenga que salir adelante en un programa al aire, ¿no? Frecuencia USIL, una verdadera escuela para hacer comunicación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro,
pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Finalizamos con nuestro segmento USIL Emprendedor, donde presentamos a Diego Gibaja. Diego es egresado de la carrera de Administración y cofundador de Trena, una comunidad que promueve el deporte y a través del arte y la cultura. Hola. Mi nombre es Diego Gibaja, tengo 26 años, soy egresado de la carrera de Administración de Empresas y soy USIL Emprendedor. El nombre de la empresa es Trena Comunidad. Se inició en julio del año pasado, actualmente tenemos 6 meses en el mercado. La empresa se inició en un viaje, ¿no? El concepto de la empresa nació en un viaje que tuvimos con mi pareja en Nicaragua, en el cual queríamos crear un centro de entrenamiento en donde también la gente pueda vivir y aparte pueda vivir la experiencia de comunidad. Mis funciones son desde ver la contabilidad de la empresa, ver la publicidad, ver qué es lo que se va a publicar en todo el tema de redes sociales, cómo vamos a hacer el plan de marketing. Vemos también todas nuestras alianzas estratégicas, veo quiénes van a ser nuestros partners en todo este proceso de desarrollo. Veo la parte de recursos humanos también. Trena Comunidad en este momento tiene 3 áreas. El área de artes marciales, donde ofrecemos el servicio de entrenamiento de Muay Thai. Después tenemos el área de preparación física, en donde brindamos lo que es cross funcional, ¿no? Que es un sistema de entrenamiento bajo intervalos de tiempo, donde en cada estación se hacen diversos ejercicios que simulan movimientos del día a día de la persona con la finalidad de beneficiar no solamente con un fin deportivo, sino también un fin de mejorar las capacidades físicas de la persona. Luego tenemos el área artística, donde hacemos servicios de circo integral para niños, acrobacia en piso, acrobacia aérea, como son las telas aéreas, trapecio. Y actualmente estamos también celebrando cumpleaños acá en Trena, donde brindamos un catering saludable, una temática consciente con el medio ambiente, en donde no usamos insumos o plásticos. Y por otra parte, estamos ahorita abriendo el servicio que es como coaching para empresas, donde vamos a ir a las empresas, brindar un servicio de circo para que el personal de la empresa pueda integrarse mejor. El público objetivo de Trena Comunidad son desde niños hasta adultos mayores, que les encante hacer deporte, que tengan un estilo de vida saludable y que también, aparte, tengan una conciencia ambiental desarrollada, ¿no? Los logros que hemos obtenido la empresa en estos 6 meses es que, por ejemplo, en el área de Muay Thai, ahora somos una sede, un punto de encuentro en el Campeonato Nacional de Muay Thai. Y por otro lado, también hemos creado la escuela gratuita en el asentamiento humano Los Hijos de Miyachiro, en San Genaro, en donde damos clases todos los sábados a las 3 de la tarde a los niños de forma gratuita. Las metas que tiene la empresa a corto plazo son crear un sistema de gestión que nos permita tener un mayor control de todas nuestras actividades. Para esto estamos creando una aplicación, un aplicativo móvil, en donde podamos desde reservar nuestras clases hasta nosotros poder llevar una mejor contabilidad, ¿no? Si por ejemplo un alumno tiene una membresía de 12 sesiones, cuántas sesiones ya va usando, ¿no? Y eso nos permite a nosotros tener un mayor control también. Y nuestras metas a largo plazo es crear una área de artes marciales un poco más grande, en donde también podamos brindar el servicio
de Jiu-Jitsu, que es un arte marcial que ahora se está poniendo mucho de moda. Y aparte también crear nuevos cuartos para más huéspedes, para que puedan también vivir la experiencia de comunidad. Para contactarnos, nos pueden llamar al teléfono 98-4321-106 o escribirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram, que nos pueden buscar como Trena Comunidad. Y de esta forma termina una nueva edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. No se olviden de seguirnos a través del Facebook Live, Magda, y también en Twitter e Instagram. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Sigan disfrutando entonces de la programación de USIL TV. Ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros. Chao, chao. Buen día.